El abucheo. El abucheo. El abucheo. Bienvenido, bienvenido, ¿no? Sí, claro. Bienvenido. Hipertensión. No, mamá, ¿qué? Después de lo que pasó con el gallito. Me hubieses dicho antes, güey. El abucheo con Hugo Marcelo. Hugo Marcelo, dijiste. Hola, soy su amigo Miguel Ángel Fraga. Y le quiero mandar un saludo a Hugo Marcelo. Y a mi gente del abucheo. Lo bueno Muchas que te gracias. Conoce, ¿eh? Lo bueno que le quedó claro, que ¿eh? Te conoce. El día que vean que el abucheo es una sección de 5 minutos, van a dejar de hacer los saludos. Portero suplente de Pumas, por cierto, mi gran amigo Fraga, rojinegro de corazón. El abucheo pasado, el domingo pasado, quedó un poco inconcluso, o mejor dicho, no se entendió bien. No se entendió bien lo que había sucedido con Juan Carlos El Chato Ibarrara. Por eso hoy lo vamos a repetir. Sí, tranquilo. ¿Qué? Adelante, córrela. No me estás pidiendo velocidad, productor. Córrela, papá. Ahí está, mire. ¿Se acuerda de eso? Esto era lo que no se había visto bien. Mira nomás qué cosa desagradable. Por eso lo corrimos de TVC Deporte y lo mandamos de directivo. ¡A la América! ¡A la América! Ahí está. Que haga lo que quiera allá en la América, se encuere también y nadie le va a decir nada. Rápidamente, vamos a ver esto de nuestro gran amigo Gerardo Bobadilla, un especialista, sí, especialista en cápsulas deportivas. ¡Córrela, por favor! Esta noche en TVC Deportes Total arrancan ya los cuartos de final en la Copa MX. La máquina quiere seguir pitando pese a que no le ha ido tan bien en la Liga MX en los últimos partidos. Perdió el fin de semana y, por supuesto, también arranque en las series finales en la Liga Mexicana de Béisbol. Playoffs en Grandes Ligas. Esto y más en TVC Deportes Total. El mejor informando a través de cápsulas. Claro, ustedes pueden decir, ¿y qué hubo aquí de extraño, de chusco? Nada. Simplemente, es como se debe de hacer. Así, ¿no? Pero Bob, si ustedes se dieron cuenta, Bob maneja muy bien las manos. Es un tipo que te puede informar prácticamente sin hablar. Córrela, mi querido productor. Ahí está. Miren, ¿a poco no? ¿Qué pasó? Bienvenidos, ¿no? A las cápsulas deportivas. No hay necesidad de hablar. Bob con las mire, chiquito, grande. De repente hace la tenía cosas. Agarrada, sí, mira. Hace cosas, digo. Hace cosas de medida, ver, ¿no? Espérate, de repente. Y que no hablamos allá porque yo, ¿no? Yo te amo, mi exacto. Rey. Exacto. ¿No? Incluso te señala para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, te hace cosas de mediciones. No, o sea, no es, sí, es cosa de tuya. Todo tipo. Bob es un tipo que sabe comunicar con la boca. Que mira lo que quiere, pero también. ¿No? Con la gesticulación, algo muy importante en nuestro medio. Y ahora Luis Castillo, miren nomás qué manera de valerle, ahora sí, literal, no sé, un cacahuate. ¿Por qué un cacahuate? Su profesión. ¿Qué es eso? Adelante, señor Héctor Mora. Él, antes de entrar al aire, ¿qué marca la ley, la reglamentación, no? O sea, esta de la comunicación, de la conducción. Ah, o sea, pero es que no comas nada antes de entrar al aire. Bueno, de entrada. A un estudio no se puede llevar comida ni bebida, tanto de televisión como una cabina de radio. Luis. Pero igual con las manos. A él le importa, a él come, traga cacahuates. ¿No? ¿Cómo se te hacía, Luis? Y la asesina. Y ahora. La impresión es que no mastica. Va a dejar de comer sus cacahuates y de esta manera se limpia, le vale madre. Le vale madres el estudio, le vale madres quién limpie, quién no limpie, sus compañeros, la pulcritud. A él le vale. ¿Y por qué comía? Él viene. ¿Quieren saber qué comía? Hace su chamba y además cobra. Ya ves que el y cobra bien. De comer 5 o 6 veces. ¿A poco no quisieras vivir así, amigo de la iglesia bucheística? Sí, fritos. Bueno, muy bien. Al tiempo que Luis Castillo está hablando. Deshidratados. Yo voy a pasar a lo siguiente, si me lo permite. Muy bien. No Alejandro, pero bueno. Aguirre Vere. Esto no hay ni que mencionarlo, solamente hay que verlo y oírlo. No sabe de qué habla hoy. Qué gusto saludarlos, Axel, Conch y Bob. ¿Por qué te dice Conch? No entiendo. Conch, you know, es the Conch. Abogado. Bueno, el abogado. Bueno, José Concepción. No entiendo. Conch, you know, the Conch. Conch, you know, the Conch. Conch, you know, the Conch. You know, the Conch. You know, the Conch. You know, the Conch. The Conch. ¿Por qué? Cuando uno es bilingüe y es cool.
¿Cómo, Alex? ¿Por qué te ríes, amigo camarógrafo? Bien. ¿Qué? Saludos a Cutiño, que nos está viendo, por cierto, allá en su casa, en la comunidad de su casa. Bueno, vamos a terminar con un servidor y también con Luisito en comunión. Miren nomás qué bonita manera. Esto es una familia, ¿a poco no? Es una familia. Disfuncional, es una familia sincera, cariñosa y armónica. No le diste. Y si no, a las pruebas me remito. ¿Cómo te vas, Hugo? Angelito, me da mucho gusto saludarte. Angelito, me da mucho gusto saludarte. Angelito, me da mucho gusto saludarte. Nadie le ha dicho Angelito, uno de sus ocho nombres, ¿no? Como 25. Ángel, Miguel Ángel, Angelito le dice un servidor. Pero mira nomás, Luisito, de qué manera me responde, como debe ser. Hoy sí no había Perdón, nada. Nunca nadie en la vida me había dicho Ángel. Gracias. Perdón, nunca nadie en la vida me había dicho Ángel. Nunca nadie en la vida me había dicho Ángel. Bueno, al menos revisó dos programas esta semana, y así ¿no? termina... Gracias por el agradecimiento, sí, valga la reiteración. Y así termina esta bonita historia de amor. Muy bien. Gracias. Y menos Angelito, y me menos imagino. Menos Angelito, ¿no? En Fíjate, verdad, y de ese cariño, ángel, de cariño y admiración. Sí, gracias. Le removiste un viejo recuerdo. le vibraba las orejitas. Hasta me emociona, Angelito. Muy Pero bien. Bueno, recuerdo la ¿Puedo terminar así ya? ¿Abogado, ya se fue? No, creo que sí. Ya nos vamos, no se vaya a continuación. Venados de Mazatlán en el estreno de su campo frente a los Charros. Se acabó, vámonos.